Amigos, hoy vamos a instalar a una computadora vieja, un notebook viejo, voy a instalar Android 13. ¿Para qué sirve Android 13 en un notebook? Si usted está jugando con juegos en Android, el notebook va a correr muchísimo más rápido, más cómodo usar y pantalla mucho más grande. Si ustedes usan aplicaciones, lo mismo, aplicaciones de Android que usas en teléfono, vamos a instalar también acá en esta computadora. Y va a correr con mucho más velocidad y mucho más cómodo por pantalla y por manejar una computadora. Primero de todo, vamos a descargar imagen para instalación. Es esta imagen, segundo, acá donde dice ISO y pesa 2.3 GB. Hay muchas descargas ya. Apretamos, esperamos y empieza a descargarse. Entonces buscamos alguna carpeta donde vamos a guardar. Yo voy a crear una carpeta Android y guardamos. Esto está descargando imagen y próximo que necesito hacer es descargar el programa Rufus para crear después un pendrive de instalación. Link voy a dejar en descripción de dónde descarga este programa. Voy a descargar última versión de Rufus. Necesito usar un pendrive. Voy a preparar un pendrive de 8 GB para crear imagen. Conectamos pendrive con computadora y arrancamos programa Rufus. Ahí está, ponemos por acá, esto podemos minimizar y ahora acá hay que elegir archivos de imagen. Entonces primero de todo voy a elegir pendrive, de 16 GB pendrive tenemos, buenísimo. Ahora elegir, acá tenemos imagen que descargamos, vamos a poner por acá imagen. Abrir, ahí está imagen, dejamos MBR, BIOS y EFI, voy a marcar esto para viejos BIOS, además dejo así como está y Start. Vamos a grabar, va a eliminar todo lo que tenemos y va a grabar Android para instalar. Listo, ya terminó grabar pendrive. Ahora vamos a arrancar desde esto pendrive, sistema operativo, y vamos a arrancar desde BIOS, configuramos para que entra en pendrive. Primero que carga es pendrive. Para esto, en cada computadora tecla diferente, puede ser Escape, puede ser F2, F12, depende del computadora. Cuando arranca, empezamos a tocar tecla. Ahí está. Y elegimos arrancar desde pendrive. Primera pantalla que aparece es esta, donde podemos nosotros elegir si vamos a probar este sistema operativo sin cambiar nada en disco rígido. Entonces apretamos por acá para ver si funciona, por ejemplo, red, si funciona cámara o si funciona mouse y todo lo que quieres. Y si no, puedes instalar. Yo cambié disco rígido principalmente para esta instalación, para probar, por eso voy a eliminar todo e instalar directamente al computadora. Elegimos esto, instalación, y apretamos Enter. Apretamos OK, OK, y vamos a elegir dónde vamos a instalar. Yo voy a usar esto disco rígido. Bueno, primero tengo que eliminar participaciones que tiene y después crear o modificar participación. Vamos a crear o modificar este disco. Ahí, 300 GB, este disco que voy a elegir para crear o modificar. OK, no. Vamos a elegir este disco. Vamos a pasar a la izquierda. Eliminar. Ahora NEV, elegimos todo, partición sigue casi 296.1. OK, así usamos todo el disco. Salimos. OK, OK. Otra vez elegimos este disco. Apretamos OK. Vamos Skip. Yes. Elegimos este disco. OK, y elegimos a qué formato va a estar disco. Voy a elegir a este formato como para Linux. OK, ¿cómo va a llamar esto? Dejamos nombre así como está, BlizzOS. ¿Estás seguro? Sí,
estoy seguro que va a formatear todo y eliminar todo que tiene, todos los datos. Yes. Y empieza a formatear disco para después instalar en este disco todo el sistema operativo. Acá vamos a decir que sí. Acá ponemos también que sí. Continuamos con esto, Loader Boot Group 2, ok, y está instalando sistema. Siguiente pantalla ponemos ok para iniciar, enter, y primer dibujo de inicio, ahora configuración. Ya empezó a tomar las cosas, por ejemplo, mouse inalámbrico ya conectó automáticamente. Vamos a elegir idioma, país. Entonces, español voy a elegir, Argentina voy a elegir. Y comenzamos a configurar. Buscamos su red Wi-Fi, ponemos contraseña y conectamos a red Wi-Fi. Y empieza a preparar tablet, también puede empezar a descargar algunas actualizaciones ya. Acá voy a elegir no copiar nada por ahora a cuenta de Google. Voy a omitir no acceder a cuenta de Google ahora porque al final voy a acceder para descargar aplicaciones. Ahora omitir. También voy a apagar todas estas ubicaciones, copias de seguridad, todo esto no me interesa para nada, por eso no voy a instalar. Aceptar. Tampoco voy a poner contraseña ahora, por eso ahora no, omitir. Y está preparando tablet. Selecciono una aplicación de pantalla principal. Voy a esto, Launcher, y para siempre esto voy a elegir. Y voilà. Ya tenemos nuestro tablet. De una computadora vieja tenemos tablet con Android. Pero primero de todo hay que ir a Play Store, conectar, poner su cuenta de Google para poder descargar actualizaciones, para poder descargar también aplicaciones que vamos a usar. Para esto, acceder, vamos a poner nuestro correo electrónico y entrar. Como ustedes pueden ver, podemos ver acerca de tablet, toda información, te dice qué microprocesador tiene, qué disco rígido tiene, cuánta memoria y todo lo que quieres. Versión de Android 13,